Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a traer un pack de Ore Monogatari. Y bueno, el pack solo van a poder descargar desde Mega o Mediafire. Una vez se lo hayan descargado, les va a crear un archivo exe como este, al cual van a dar doble clic. Y les va a aparecer una ventanita como esta que dice clic en extraer. Ustedes van a hacer clic en extraer y les va a pedir una contraseña, la cual está en la descripción. Una vez la coloquen, les va a crear una carpeta con todo el pack. Bueno, el pack tiene cosas extras, iconos, renders, skins de Remeter, skins de X Widget y por último wallpapers. En la primera carpeta les dejé un tema de Windows 7 que no los dejé con el instalador porque para conservar los créditos de la persona que lo hizo. Así que ustedes, si se lo quieren descargar, le van a dar doble clic a la página y ya van a poder descargárselo. Y los temas de Google Chrome, bueno, son temas para Google Chrome, que están también en internet. Ustedes le hacen doble clic a este archivo, acceso directo y ya van a poder verlos. Bueno, este cursor de taqueo, aquí estaría la previa. Lo hice yo, espero que les guste. Y bueno, esto sí, es rojito y sale taqueo ahí con una rosa. Bueno, está bien instalado, ustedes le hacen clic derecho, instalar y listo. Luego los iconos, estos de acá afuera los saqué de DeviantArt. En el título tienen sus créditos. Luego estarían las carpetas que hice yo, hice 10 carpetas Droid. Y están en ico y en png. Y luego 10 iconitos de estos circulares. Solo están en punto ico. La verdad es que no pensaba compartírselos, pero es que no hay muchas imágenes, entonces también se los compartí. Luego sería este icono, que es como de la serie. Y después este otro, que es igual que el anterior, está en ico y en png. Bueno, los renders acá afuera vienen 14. Uy. Bueno, estas serían. Estos son poquitos porque de verdad que no hay muchos recursos sobre esta serie. Y luego estos renders que saqué de ese DeviantArt. Eran estos 5. Luego estarían los skins de Remeter, que son un total de 5. Bueno, serían estos dos relojes. Estos skins de acceso directos, que vienen como en un solo skin, después les explico. Este skin de nota, que al principio les aparece así, ustedes le hacen clic y se les abrirá esta parte. Para editar el texto tienen que hacerle clic a este pequeño botoncito de Yamato que está aquí. Y para volver a hacerlo pequeño le dan clic a la flecha, que la verdad es que no se ve muy bien, pero bueno, ahí está. Y bueno, también estaría este reloj calendario de Yamato y Takeo. Bueno, los skins esos que les decía que unos circulitos, que son accesos, perdón, directos, serían estos de acá. Ustedes ahí eligen el que quieran y lo colocan. Y bueno, funcionan también como accesos directos. Bueno, ya serían las fonts que necesitan para que los skins les funcionen bien. Los skins de X Widget también son 5. Y bueno, serían los mismos accesos directos. Este reproductor, que si ustedes hacen clic a Yamato, se hace así, hace ya como un slide. También este skin de volumen. Y los dos relojes que también están para Rainmeter. Bueno, luego estarían los wallpapers, que son un total de 30. Y bueno, se los paso a mostrar. Espero que les gusten. Y bueno, ese sería todo el pack, espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un bonito día. Adiós.